Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Han Der-Zell finalmente dio la buena noticia. Han respondió a las preguntas de los miembros de la prensa mientras salía de la peluquería que montó para él, evento de Google. En primer lugar, me gustaría destacar que es una mujer muy amable y cariñosa. Respondió muy cortésmente a las preguntas del reportero. ¿Cómo está, reportero?, preguntó. Han, estoy bien, gracias, estoy pasando tiempo con mi familia. Estoy esperando el proyecto. Dijo que están pasando cosas buenas. Hay un buen proyecto y creo que Han ha encontrado el proyecto adecuado para jugar. Tengo mucha curiosidad por esta serie. Reportero, usted es muy amable. Creo que vas a una fiesta, dijo. Han, sí, aceptaré una invitación. Dijo muchas gracias. Se dice que interpretarás a una sirena en un drama de reporteros, ¿es eso cierto? Ella preguntó. Entonces sí, pero aún no está claro, hay algunos proyectos de los que estamos hablando en este momento. Dijo que pronto sucederán cosas muy buenas. Según entiendo por esta respuesta, Han tendrá sorpresas como Kerem. Tengo curiosidad por estas sorpresas. El reportero dijo que hay una noticia de que estudiarás actuación en Estados Unidos, ¿es cierto? Sí, tenía esa intención. Sin embargo, debido a mi salud, tuve que posponerlo. Actualmente su salud está mejorando. Espero poder irme pronto, dijo. Por su salud, se refería al estado de Blue, y creo que el pequeño Blue está mejorando. Esta fue la mejor noticia que he escuchado. Como toda la afición, le deseamos a Mavi una pronta recuperación. ¿Cómo fue el 2022 para ti? Ella preguntó. Han salió bien. A veces pasarán cosas buenas, a veces pasarán cosas ordinarias pero hermosas, dijo. Eso es lo que todos queremos en el nuevo año. Me preguntó si podía recibir un mensaje de año nuevo tuyo. Deseándoles a todos un año nuevo saludable, pacífico y feliz, Han subió a su automóvil y partió. Han dice que tuvo un año normal. Creo que habló así porque no estaba involucrado en un proyecto este año. No se hizo ninguna pregunta sobre Kerem, pero creo que eso es lo que quiso decir Han cuando dijo que están sucediendo cosas buenas. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.